like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Peña, ya estamos por aquí en Australia, de vuelta en mi lugar de trabajo, en este Gold Gym en North Sydney, ¿vale? Hoy os voy a contar cómo empecé a trabajar en este gimnasio, porque la verdad que tiene una historia muy peculiar que creo que a muchos os puede ayudar a motivaros, a que si estáis buscando en un trabajo de este estilo, de este sector, pues podáis encontrarlo o os inspire pues a luchar por conseguirlo, ¿no? Pero antes vamos a hacer un quick review de todo lo que tenemos en este gimnasio, porque verdaderamente merece la pena, así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos por aquí primero la cafetería. How's going, mate? Good. Say hi. Vale, por aquí sirven todos los días, pues tenemos platitos de pollo, de arroz, de boniato. También me hago todos los días aquí el batido post-entreno, ¿vale? Con nuestro microondas, por aquí camisetitas. La verdad que este rincón está muy bien. También me pongo con el ordenador, pues ahí a trabajar con las asesorías en los ratos libres, ¿vale? Así que vamos a empezar por lo que nos encontramos nada más llegar, ¿vale? Y lo que más me gusta, para mí lo más top, ¿vale? Tenemos aquí nada más y nada menos que una, dos, tres racks, ¿vale? De barra libre con sus respectivos discos olímpicos, ordenados siempre, ¿vale? Nunca hay nada fuera de su orden, o sea, si hay, les cascamos, la verdad. ¿Vale? O sea, como veis, está todo siempre en su sitio, de 25, de 5, etcétera, ¿vale? Bueno, mira, aquí alguien se ha dejado algo, pero bueno, luego le echaremos la bronca, ¿vale? Por aquí más racks, ¿vale? Entonces, esta, si os fijáis, está ordenado todo en distintos grupos musculares. Por aquí tenemos todo lo que son jacas y prensas, ¿vale? Aquí tenemos jaca en guías, dos prensas a 45, ¿vale? Como veis, nunca tenemos problema de por ocupación, ¿vale? Por aquí tenemos jaca, otro tipo de jaca, ¿vale? También brutal, de mis favoritas. Y venimos por aquí por el mancuernero. Here is the boss training. Look good. Hola. Yes. Ok. Entonces por aquí tenemos el mancuernero, que tenemos hasta 150 libras, que eso viene a ser 70 kilos. O sea que aquí tenemos para progresar en cargas todo lo que tenemos, todo lo que queramos, ¿vale? Y siempre ordenadas, nunca fuera de su sitio, no es un McFit, ¿vale? Así que genial, ¿vale? Banquitos por aquí. Luego, esta máquina de aquí es épica, es una sentadilla guiada, ¿vale? Que normalmente la uso para hacer búlgaras, ¿vale? Está genial, ¿vale? Luego por aquí tenemos barras ya montadas, brutal, ¿vale? Épico. Más racks, ¿vale? Y la sentadilla, suelo hacer press militar. Máquina de crunch abdominal, que está brutal. Por aquí, fondos en máquina. Gemelo para sóleo. Y luego, esta es una Nautilus, ¿vale? Es una máquina de pullover para espalda, ¿vale? También brutal, muy buena congestión. Y luego por aquí ya se divide, como os he dicho antes, en grupos musculares. Entonces esto todo sería la fila de empujes. Esto es un press de hombro, máquina de pecho plano, máquina de pecho inclinada, máquina de pecho inclinada, ¿vale? Dos bancas, ¿vale? Banca inclinada y banca declinada libre. Aquí tenemos femoral a una pierna,
me encanta, ¿vale? O sea, ponemos aquí la rodilla y la otra pierna iría aquí, ¿vale? O sea, brutal, con sus respectivos discos en cada uno. Como veis, nunca faltan discos, es una pasada, nunca van a faltar, ¿vale? Aquí tenemos una máquina pull down, que viene a ser el equivalente pues a un jalón al pecho, ¿vale? Digamos, pero en máquina pull down con estos discos, la verdad que la sensación de congestión es brutal, ¿vale? Aquí tenemos más máquinas de pull down, ¿vale? Brutal. O sea, como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 máquinas de espalda. Aquí para hacer pues agarre supino o de manera unilateral, ¿vale? Brutal. Máquina remo, esta ya sí que es más típica, ¿vale? Y aquí esta también que me encanta para hacer el remo supino o neutro, ¿vale? Para focalizar más en la espalda baja. Se puede estirar muchísimo, tiene un recorrido y me da unas sensaciones brutales esta máquina también. Vale, y por aquí ya multiestación, que como veis tenía un montón de material que podemos usar, agarraderas, muñequeras, cinturones, tenemos aquí de todo, ¿vale? O sea, brutal. Y es que nadie lo coge, o sea, tú esto dejas en el MagFit y al día siguiente a tomar por culo. Vale, vamos con las siguientes máquinas. Bueno, otra prensa, esta prensa ni tocar, prensa de poleas, ni tocar, ¿vale? Pec deck, máquina de pecho, de poleas, máquina de press, ¿vale? De hombro, extensión de cuádriceps, esta es la que uso yo, y femoral tumbado, ¿vale? Luego por aquí tendríamos bíceps, otra de bíceps, ¿vale? Para el pico, aductor, gemelo de pie. Otra máquina de espalda que la verdad que me encanta, no, nunca he sido demasiado forofo de las máquinas en polea en espalda, pero la verdad que estas Hammer Strength te dan unas sensaciones brutales. Bueno, máquina asistida, dominadas, y luego vamos por aquí, multiestación, ¿vale? Que lo que tiene de especial esto es que recientemente hemos recibido los agarres MAG, ¿vale? Que son una pasada y tenemos toda una colección, ¿ves? Como ese también, ¿vale? O sea, la congestión es brutal. Por aquí tenemos a nuestro amigo Phil He. Basta con mirarle cuando vamos apurados en una serie y ya tiramos más peso, ¿vale? Por aquí tenemos sauna. Esta sería la sala de Muay Thai barra posing, ¿vale? Que es una sala brutal, el tema de las luces. Aquí yo hago cada semana los check-ins para el preparador y demás. Y la verdad que está genial. Incluso también me he metido a las clases de Muay Thai, ¿eh? Y luego aquí por último tenemos la zona del cardio, que también, bueno, lo ideal es pisarla lo menos posible, pero está brutal, ¿vale? Por aquí también hago circuitos con mis clientes, tabatas, distintos hits, les machaco aquí, ¿vale? Entonces, mirad las máquinas de cardio porque todas van con televisión, ¿vale? O sea, brutal. Nunca va a haber una que esté llena, o sea, quiero decir, nunca va a haber algo que esté imposible de usar, ¿vale? Elípticas. Y lo más top, el Stairmaster. Esto es brutal, esto es brutal. Esto a la hora de quemar grasa me parece de la máquina más top, ¿vale? Ya por activación por elevación de pulsaciones, que es que te eleva las pulsaciones en cuestión de minutos, también, puedes ayudar incluso a quemar la grasa más localizada en la parte de la espalda baja porque activa muchísimo el femoral, el glúteo, el lumbar, o sea, es brutal, ¿vale? O sea, haces media hora con esto y acabas reventado. Y esto ya sería todo, chavales. Bueno, espero que os haya molado. Yo es que estoy enamorado de este gimnasio, ¿vale? Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, ¿vale? Aquí en Sydney. Entonces, bueno, voy a contaros la historia, ¿vale? De cómo empecé a trabajar aquí, porque tiene su cosa, ¿vale? Es una historia, bueno, pues peculiar y que solo espero que os motive si queréis empezar a trabajar en algo del estilo. Sí, yo, David. Bueno, entonces, todo empezó cuando me aprobaron la visa y supe que iba a estar viviendo en este barrio, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue voy a ver qué gimnasios hay en la zona. Entonces dije, voy a ver si hay algún Gold Gym en Australia. Joder, que Australia es muy grande, tiene que haber algún Gold Gym y sería un sueño entrenar, ¿no? Entonces me meto en Instagram y ¡pum! Descubro Gold Gym North Sydney y está a 1 kilómetro
de donde me donde iba a residir, ¿no? Entonces empecé a seguirles y empecé a ver sus historias cada día, cómo hacían los entrenamientos personales, cómo era el día a día de la gente allí, y molaba muchísimo el ambiente, ¿no? Entonces pues les mandé un mensaje y les dije, voy a ir a vivir en unos meses, tal, me apuntaré, tiene muy buena pinta, y el jefe me respondió muy majo, perfecto, sin problemas. Y entonces ahí se me pasó, ¿vale?, por la cabeza, se me metió la idea de decir, joder, yo voy a ir a Australia a buscar trabajo como entrenador personal. Imagínate, tú, sería imposible, tú, que me cojan aquí en un Gold Gym sería un sueño. O sea, lo veía como una visión totalmente lejana. Imaginaos yo en Pamplona, en mi casa, a 17.000 kilómetros, ¿vale?, lo imposible que se veía esa visión, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, está ahí, ¿no? Se lo comenté a mis padres, imagínate, tal, bueno. Entonces, lo tenía ahí en la cabeza, pasó el tiempo, yo iba viendo las historias y ya cuando quedaba una semana para que viniese a Australia, veo que suben una historia diciendo, necesitamos entrenadores personales. O sea, me vine arriba, me emocioné de unas maneras que, claro, yo lo que quería era presentarme aquí y en persona hacer una entrevista y que me conozcan. Primero que me conozcan, que vean cómo soy, igual les gusto y me contratan, pero una vez ya estoy aquí. El tema es que no pude aguantar al ver esa historia y dije, voy a escribirles. Entonces les escribí y le dije, oye, tal, soy trabajador y voy a ir en una semana. Que si quieres necesitando gente, tal, y me dijo, bueno, sí, pero primero pásate y te conocemos. Yo estaba emocionado ahí, bueno, total, llego a Australia, lo primero que hago es apuntarme al gimnasio, pero dije, bueno, en vez de mandarles el currículum el primer día, vamos a dejar que pasen los días y que me conozcan, que me vean entrenar, el dueño es competidor como yo, igual hay afinidad, a ver si me voy haciendo amigo de él, de la gente, tal, bueno. Entonces, cuando llegué, lo primero que hice fue buscar trabajo en otros sitios, mientras aquí me iban conociendo, entonces vine con mis propios flyers, ¿vale? Y mi idea era repartir flyers por la calle, en los parques, como entrenador personal. Y eso es lo que hice. Pues no me comí un rosco, ¿vale? O sea, cero. Iba por la calle repartiendo flyers y no conseguía ni una sesión, ni anunciándome por internet, ni nada, ¿vale? Es muy difícil cuando no conoces a nadie empezar un negocio así desde cero, ¿vale? También fui preguntando por muchos gimnasios, me costó como unos, me pegué 10, 12 días de sol a sol, echando currículums por todos lados, y aquí en Australia son muy estrictos con las titulaciones. Si no tienes las titulaciones que se piden aquí en Australia, unas específicas, da igual que seas licenciado en ciencias del deporte, ¿vale? Yo venía aquí con mi CAFAT, etcétera, y nada, ¿vale? Necesitan sus propios títulos australianos. Entonces pasaron 10 días y yo, claro, yo me agobiaba porque no vine con mucho dinero, vine más bien con lo justo, ¿vale? Y aquí te echas un café que son $5, o sea, Australia es caro. Entonces yo ya me empezaba a apurar y dije, bueno, voy a hablar con el jefe, ¿vale? Mañana cuando venga a entrenar le hablo en la recepción, ya había pasado 10 días, ya me estaba quedando sin pasta, y le digo, oye, ¿seguís buscando entrenadores, tal? Y me dice, sí, estamos buscando, pero la verdad no creo que puedas pagarlo. Y yo, ¿qué? O sea, si busco trabajo, ¿cómo que no voy a poder pagarlo? No, es que a ver, aquí los entrenadores semanales pagan una renta semanal. Y yo, ¿qué? Sí, es pagar una renta semanal de $400 a la semana. Y yo, vale, ahí al momento dije, vale, ahora entiendo por qué piensas que no puedo pagarlo. Efectivamente, soy un estudiante. O sea, imaginaos si apenas podía pagarme los cafés. O sea, decía yo, ¿cómo voy a pagar $400 a la semana de renta? El caso es que es como el alquiler que nos deja el gimnasio para nosotros maniobrar, ¿vale? Luego, nuestra tasa que cobramos por hora es bastante elevado también, pero era mucha pasta. Y también tienes que pagar una fianza de $800. O sea, que necesitaba $1,200 así de sopetón. Me fui de ahí triste diciendo, vale, ni de coña, no puedo pagar esto, y seguí buscando trabajo y nada. Entonces un día, vale, de suerte, después de haber estado buscando trabajo por toda la ciudad, llegué al bar de mi hermano en el que trabaja de manager, y estaban todos cenando con unos amigos y me preguntaron, oye, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Yo, mal, o sea, no encuentro nada, no encuentro, o sea, estoy agobiado.
y salta uno de los amigos de mi hermano con bastante dinerillo. Oye, o sea que eres entrenador personal. Y yo, sí. Vale, pues quiero que me entrenes. Quiero que me entrenes 3 meses, 3 veces a la semana, a $60 la hora, que eso no es mucho, pero ya me salvaba el culo, y te lo voy a pagar por adelantado. ¡Plas! Y me saca $2,000. Y digo yo, ostras, de cabeza. Nada más coger la pasta pensé, ¿qué hago? O me la gasto en Australia de manera estúpida, o lo invierto en los 1,200 que hace falta para entrar al Gold Gym. Claro, ese, entrar con esos 1,200, pero no todo está ganado, porque yo empecé aquí de cero, no conozco a nadie, tenía que crear mi negocio echando leches para poder pagar la renta, ¿vale? Nos dejan 3 semanas de renta gratuita hasta que creemos nuestro negocio. Pues tenía 21 días para ir a todo el mundo, ¿vale? Me vine de sol a sol, de 5 de la mañana a 7 de la tarde, hablando a todo el mundo, ofreciendo sesiones gratuitas sin cobrar nada para que me contraten, la mayoría ni me contrataba, hasta que ya a partir del día 15 empecé a recibir llamadas de que les había gustado las sesiones, y cuando estaba ya a punto de tener que empezar a pagar la renta, ¡pum!, me empiezan a pagar, plas, sesiones por adelantado, ¡pum! Al 18 día, ¿vale?, conseguí crear mi negocio. Ya tenía como una cartera de 7 clientes que era suficiente para seguir y seguir y seguir, ¿vale? Y esta ha sido la historia de cómo arranqué y hoy en día estoy muy contento. Entonces, quiero utilizar esta historia, ¿vale?, para motivaros a el hecho de que por muy lejos que veáis una visión, tío, un sueño, un objetivo, es que de verdad solo tenéis que desearlo con todas vuestras fuerzas. O sea, desde que vi en Instagram el Gold Gym, no se me quitó en la cabeza el acabar de entrenador personal allí. Y se lo decía a mis amigos, ¿te imaginas? Pues pum. Lo que quiero decir es que realmente cuando le ponéis ganas a algo y dais vuestro 200%, las cosas se consiguen, ¿vale? Y es la única manera de tener éxito en la vida. O sea, no se pueden hacer medias tintas, ya sean estudios, ya sea preparando una competición de culturismo, ya sea trabajando, o sea, es dar el 200%, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, mi historia de cómo arranqué aquí. Si os ha gustado, de verdad, se agradece muchísimo un like, una suscripción, un compartir, una mención en historias, lo que sea, pues para mantenerme motivado. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por haber visto el vídeo, una vez más, por el apoyo, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo.